¿Cómo está, mi gente? Los saluda Cristian Murrugarra de este su programa Sin Filtro de Hudson TV 19. Esta semana tenemos tres invitados de lujo: Yair Dávila, César Chichi Novoa de Manos Chalacas y Ancol Gordon. Disfruten el programa, mi gente. This is what I'm saying here is 100% pure honey. It comes from my backyard. Uncle Gordon started running backyard honey. Sí, acá el tío Gordon, él hace la miel. This is the way it is. Then I have a hot knife. I gotta cut it like this, both sides, and then in the other side, and then be open like that. I put them in the extractor, and then the honey come out of there and from there to the bottle. ¿Y cuánto tiempo tiene haciendo miel? Yo empecé, I started with the beekeeping since I was 7 years old. I was a farmer. Oh, ¿dónde? Where? I was a farmer in Cuba. I spent 15 years in Cuba farming. Because my father and my mother separated, and my father went to Cuba, where my grandfather worked in the canal zone. And when the canal zone finished, another engineer, my grandfather, told me, why don't you come to Cuba because you're having a depression in your country. And he said, yes, okay. So he went over in the province of Camagüey, in the northern coast of Camagüey, and then he bought some property. And then when my father was working at Joe Washington Bridge, when the Joe Washington Bridge finished, my mother and father separated, and he took me to my grandfather's house in Cuba. And then a year later, he found a girl, a Cuban girl he married, and then she raised me. That was my mother. Oh, pero ¿dónde usted nació? When were you born? You born here, right? I was born in Englewood, New Jersey, 1932. ¿Cuántos años estuvo en Panamá? Yo estuve en Panamá desde que empezó, se terminó la obra. Oh, ¿y de ahí usted? 2014, por ahí 12. Antes del 2012. Oh, ¿y de ahí usted se fue a Cuba, verdad? Y de ahí se fue para Cuba. O ahí donde usted aprendió el español, ¿verdad? El español allá. Y música cubana también, las costumbres cubanas, ¿correcto? Sí, porque figúrate, 15 años entre cubano. Y cuénteme, ¿cómo empieza usted a hacer la miel? ¿Cómo empieza todo? ¿Cómo empieza? Sí. La miel empieza, la abeja sale toda la mañana y trae el néctar. Y cuando ellos vienen al néctar y ponen ahí en el panal, como tú vas a ver brillar adentro, el néctar. Y después ellos, los que trabajan dentro de la abeja, del enjambre, son los de worker bees. Ellos son los que hacen, después le sacan el agua a la néctar y la producen en miel, tal como está aquí. Y cuando usted dice la mañana, ¿a qué hora las abejas empiezan a trabajar? Las abejas empiezan a trabajar apenas sale el sol. Y todo depende de donde encuentren ellas formaciones de miel, campos de miel. Entonces empiezan a entrar y salir y traer el néctar, y el polen, el propóleo y todo. Y el royal jelly para la reina. ¿Y en cuánto tiempo se demora todo el proceso de hacer la miel, desde que las abejas trabajan? Bueno, empieza en mayo, cuando empiecen las flores a salir. Y entonces ya para fin de mayo ya tienen bastante miel en el enjambre. Entonces ya para principios de agosto yo empiezo a sacar miel como ahora. ¿Y para qué es bueno la miel? La miel es bueno para muchísimas cosas, porque la miel es tan antiviral. Si tú te das una herida, te ponen miel ahí y no coge infección. O sea, la miel dice que es buena para como un antibiótico, ¿correcto? Antibiótico. Un antibiótico natural, ¿verdad? Todo es natural. Natural, la miel también tiene azúcar, pero es todo natural. Aquí vienen muchos diabéticos a comprarme la miel a mí porque ellos no pueden usar la azúcar. Entonces usan la miel. Porque es diferente la miel natural, o sea, que tiene azúcar natural con la artificial, ¿correcto? ¿Está pasando ahora? Sí. Bueno, principalmente, la abeja tiene un enemigo muy grande. Primero es el mite, que aquí nunca había, es como una pulga, y viene y mata y le quita la sangre a la abeja y la mata. Se viene de la China.
Y después ahora están trayendo un pesticide de Brasil. Y ese pesticide es tan fuerte que mata hasta los peces en el agua. Entonces está acabando con todas las abejas. Estamos, todo, no solo yo, todos los colmeneros del mundo están pasando. Ya le hacen un polvo para ponérselo a las plantas, para matar los insectos, pero está matando todo. Porque la abeja cumple una función en el medio ambiente, ¿verdad? En el ciclo natural. Sí. Y dígame usted, ¿usted es el único de la familia que se dedica a hacer esto? Bueno, mi papá también, cuando estaba en Cuba, él trataba las abejas conmigo y teníamos colmenas allá. Pero el mayor se dedicó a los naranjales, a sembrar y cosechar naranjas. ¿Y usted cómo le gustó esto y empezó a, no sé, a seguir a su papá, a mirarlo, cómo él lo hacía y usted quería hacer lo mismo? Porque llegaron los colmeneros que traían la colmena a los campos de naranja, los naranjales, para las flores de los naranjales. Entonces yo empecé a ver cómo ellos lo hacían y le pedía mucho, le preguntaba todo como lo que tú me estás preguntando ahora. Claro. Y yo fui aprendiendo y trabajé años y años con ellos y me gustó y ahora me encanta. Yo disfruto trabajar con ellos y yo no uso ningún velo ni nada. Yo trabajo tal como si. Sí, ¿cuál es su relación con las abejas? ¿Cómo las considera? ¿Sus amigas, su compañera, su familia? ¿Cómo la ve usted a las abejas? Yo lo considero como un hobby, ¿ve? Porque me gusta trabajar ahora, como yo ya tengo edad, yo me retiré. Pues en el verano yo me dedico a cultivar las abejas y atenderlas, y en el invierno, como usted ve ahí, yo soy cazador. Empiezo el tiempo cazando en el invierno. Todos esos animales ahí vienen, son elk de Nuevo México. Usted siempre le ha gustado el encuentro con la naturaleza, bueno, ¿correcto? Porque yo cuando nosotros fuimos para Cuba, allá no había welfare. Entonces mi abuelo nos dio 2 acres y media y tuvimos que empezamos a sembrar. Y vivíamos de lo que daba la tierra. Y yo por la mañana tenía que levantarme y con un tirapiedra, el slingshot, a buscar palomas y lo que pudiera conseguir para poder comer. Y todo lo que comíamos era de la finca. Y la gente que compra acá la miel, básicamente, ¿qué le pregunta? ¿Por qué la compran? ¿Qué es lo que piden? Tal vez los diabéticos, no sé, los pulmones, bronquios. ¿Qué le dice la gente? La miel. Sí. Porque la miel se puede usar en muchas cosas. La miel se puede usar para el té, para el café, para hacer postre. Hasta están usando para hacer el pan ahora. Y muchísimas cosas la usan. ¿Y cómo llega usted? ¿Cómo las personas lo conocen? En mi caso, por ejemplo, le digo, yo lo vi por un video de que unas amistades, las Sister Rodríguez, compartieron el video. Me pareció muy interesante, por eso que vine, a pesar de que estamos como a 97 grados, pero de verdad que vale la pena. ¿Cómo la gente lo conoce? ¿Cómo sabe de usted? Acá, digamos, en el barrio, ¿no? Bueno, porque yo desde que empecé aquí, yo empecé a hacer videos míos propios. Entonces se los daba mucho a la gente, y lo vieron. Y después puse un video en el 2010 que se titula Oro en el patio de mi casa, que tú lo puedes ver en YouTube. Y ese video todo fue por todo Sudamérica. Y entonces me llamaban de Sudamérica, muchos me llamaban preguntándome por la avispa. No, que la avispa es, y la avispa es esto, que la avispa pica. Y yo tenía que explicarles que la avispa no es una abeja. La avispa es un insecto que consume el néctar, pero para ello nada más, no produce miel. Pero cuando te pica, te siguen inyectando poison, veneno. La abeja no. La abeja inyecta, cuando te una inyección, te inyecta lo que ellos tienen y es bueno para el cuerpo. Muchos médicos lo usan. Yo tengo un médico, mi amigo mío, que se llama Alberto Martínez. Él va, cuando hay personas que tienen dolor de diabetes, que tienen dolor de tatar, y cáncer, y lo llaman a él, y él los estudia y ve y le pone las inyecciones de las abejas donde necesita.
O sea, que usted básicamente nos dice que la abeja, si bien te pica, es proteína, mientras que una avispa le pica a uno, pero ya viene a ser un veneno, ¿no? Son Veneno. cosas completamente diferentes que Claro. la mayoría de las personas no conocemos No eso, conocen eso. ¿correcto? ¿Y qué nos puede hablar usted de las abejas? ¿Cómo es su comportamiento? Hay una abeja reina, usted me estaba Sí, explicando, ¿no? ¿Qué época del año vive más? Me dijo que en mayo, ¿correcto? la reina vive de 2 a 3 años porque ya le dan el Royal Jelly. Y la abeja, La se, jalea real que le llaman, ¿verdad? la abeja, por eso que ella vive más, porque la abeja vive de la miel y dura nada más que 6 semanas, por su tanto que trabaja. Pues son muy organizadas las abejas también, Muy ¿verdad? organizada. Si el ser humano aquí tuviera una organización como tiene un enjambre, no hubieran guerra, ni hubieran nada entre trabajadores, porque cada uno hace su trabajo y no se queja. Si es muy fuerte el trabajo tuyo o el más feto que el mío. Y dígame usted, ¿cómo cuántas abejas usted tiene? Yo tengo ahora mismo, como he perdido ya como 10 por el problema del pesticide. Y estoy tratando de salvar las otras, vamos a ver qué pasa en el invierno. Y desde hace qué tiempo las tiene acá? ¿Esta es su casa? ¿Siempre ha vivido Yo aquí desde que aquí vino? en 1960 empecé aquí. Y nunca ha querido dejar este trabajo, ¿no? Siempre lo ha querido mantener y es algo, como usted dice, que lo entretiene y lo relaja, ¿no? Junto con la casa también, ¿verdad? Exacto. Yo disfruto todo el momento con ella, viendo salir por la mañana y castrándola, sacando la miel y poniendo las medicinas, que hay que poner medicina para protegerla. ¿Y nunca ha tenido un accidente con las abejas? ¿Tal vez una picadura, algo? Ella me pica, pero pido. Y Pues lo conocen, ¿verdad cuando que tengo sí? dolor en el hombro, me la pongo ahí para que me inyecte. Y usted también usa. Oh, usted mismo deja que Yo la mismo la pique. inyecto. Wow, y usted también toma su miel de abeja, ¿no? Sí. Bueno, como la abeja reina, pero en este caso usted es el rey de las abejas, digámoslo así, ¿no? Sí. Ok, muchísimas gracias, sí. Ahora vamos a pasar al panal un ratito ¿Puedo pasar allá a mirar? sí, claro que sí, de verdad que es algo muy interesante hablar con Sí, sí, usted. sí. Ese proceso para qué es, para que ellas vengan, ¿verdad? No, no, el humo, especialmente es porque cuando están dentro del panal, como tú vas a ver, hay muchas. Y cuando la saco, si no le pongo el humo, ellas tienen que bajar. Si la dejo, cuando la saco del crusher, Oh, puedo matarle mucho. claro, oh. Porque están muy bien juntas. Déjame ver para acá, a ver. Bueno, que la verdad que nunca pensé que iba a estar cerca de tantas abejas. Ah. Mira, ve, como hay tantas, tengo que hacer para que bajen. Oh. Pero ellas no son, agresivas, ¿correcto? No son agresivas. A menos que tú le empieces a dar golpe con la mano, pero las trates muy mal. Mira, ve. Sí, pero usted lo que me dijo es que cuando yo entré, se me acerca uno a mí, ¿verdad? Usted me dijo que cuando yo entro aquí, se me acerca uno y me reconoce, ¿correcto? Sí. Sí. Ahora vamos a ver. Ahora vas a ver cuando yo saco el panal. Tráeme Sí, el ahí solo tengo un segundito. Entra, viene el guardia a reconocer, a ver si hay peligro o no.
Oh, si ella viene, te reconoce y tú no la atacas, vuelve para atrás ya. Oh, entonces ella como que... te reconoce por 2 o 3 días. Oh. Entonces automáticamente las otras saben de que no hay peligro, ¿verdad? Porque tú ves que las abejas no son egresos. Y eso que dicen que las abejas asesinas, que de África y eso. Mira para ahí. ¿Tú ves? ¡Wow! Este no es Hollywood, este es en vivo. Sí, sí. En el patio de mi casa. Sí, Mr. Gordon, ¿eh? Yeah. Uncle Gordon is turning in the backyard, honey. ¡Wow! Bueno, impresionante. Te voy a enseñar para que tú puedas tomar dentro. Ya para mediados del mes que viene, todo esto está sellado y yo puedo sacarla. ¿Sí? La próxima vez voy a... Todavía no he terminado. La próxima vez voy a traer al comisionado Lucio Fernández para que él haga el video mejor. Eso es lo que se llama la colmena, ¿verdad? Sí, es una colmena. El beehive. ¿Y ellas qué están haciendo en estos momentos? ¿Trabajando? Bien. Ve. Ya está sellada, ¿ves? Ya están listas para sacar. Oh, ya está la miel hecha ya. Es la diferencia de ese que empezaron. Sí, me puedo acercar, ¿verdad? Sí, puede poner la mano ahí mismo. ¿Verdad que ellas se me acercan, me topan, pero... Y digamos, ellas están trabajando, digamos ya como el control de calidad, el quality control, ¿verdad? Están haciendo la cera y poniéndole la miel, y después la cierran, ¿tú ves? Pues ese es como parte ya del último proceso, ¿no? Es un proceso. Y todas estas cajitas que tiene, que son panales, ¿verdad? Todos están igual que esta. O todas están haciendo la misma función. Ahora están trabajando, sellando la miel. Pero ellas también producen cera, ¿correcto? ¿Eh? Ellas producen cera también, ¿verdad? Ellas hacen la cera con el cuerpo. De la cera la salen del cuerpo. O del movimiento de las alas, creo yo, ¿verdad? Sí. Pero ellas trabajan más en el verano, si no me equivoco, ¿verdad? Sí, en el invierno no, porque no hay flores. Oh. No. Entonces, ellas se mantienen su propia calefacción. Y en el invierno y en el verano su propia ventilación. Con las alas en el aire. Y realmente son amistosas, ¿no? Como usted dice, el guardián parece que le dijo que... Bebé, mire, se la pongo ahí a ver. No, a ver si. No, no, sí son muy amistosas, amigables, ¿no? ¿Qué más quiere? Ahora, haz esto así, mire, para que la pruebe, ¿eh? How sweet it is. ¿Eh? Prueba. Bueno, honestamente le digo con tanto respeto, pero no me da para tanto. ¿Qué, me puedo poner el dedo ahí, a ver? Sí, pon el dedo. A ver, déjame poner el dedo ahí, a ver. Bueno, la verdad, ahí está el dedo, está la miel. Apetitosa, de verdad. Se lo digo sinceramente, no pensé nunca que iba a hacer esto, pero gracias a Uncle Gordon lo estoy haciendo. Y me dijo que el humo, ¿para qué? Básicamente para que ellas no se vayan tan alto. El humo que tiene esa... ¿Ese es el cover? Y una pregunta, ¿y cuando llueve no se moja? No, no. Ellos se protegen ahí en la caja. ¿Ves? ¿Ves? ¿Ya viste todo o qué va? Sí. Wow, impresionante, de verdad que impresionante. Y ellas lo conocen a ustedes a diario, ¿correcto? Sí. Usted es el único que trabaja aquí, ¿verdad? A veces viene gente a ayudarme para tomar fotos de lo que tú estás haciendo. Sí. ¿Y esto para qué es? Eso yo lo pongo por la noche. Por la noche. Y me pongo a la candela para relax. Muchas gracias, Uncle Gordon. De verdad que muy impresionante lo que usted nos está compartiendo. Las flores son flowers. Me dieron para Father's Day, el chiquitico.
Oh, sí. Y dígame una cosa, y Uncle Gordon, y los patitos, ahí tiene un pato, una gallina y un gallo, ¿verdad? Sí, el gallo es el que es de color. ¿Y ellos no tienen problema con las aves, con las avispas? No, no, ellos andan por donde quieran. Bueno, dice que en Perú había un santo que juntaba al perro, al gato y al ratón. Bueno, usted está juntando a los patos, a los gallos, a las gallinas y a las abejas, ¿verdad? Muy impresionante, de verdad. Hola, mis amigos de Sin Filtro. Soy Yair Dávila y bienvenidos a las clases de English Shorts. Hoy día vamos a tocar el tema de phrasal verbs, cómo usarlos y los más comunes. Comencemos. Very good, phrasal verbs. Dice acá, los phrasal verbs son verbos compuestos. Es decir, que son verbos que van seguidos de una preposición o un adverbio. Recuerden que si a un verbo yo le agrego una preposición o un adverbio, el significado cambia totalmente. Lo que vamos a ver hoy día es una lista de algunos de los phrasal verbs más comunes y utilizados en el idioma de inglés. Comencemos. Ask out. Ask out lo uso cuando quiero invitar a alguien a salir. Ask around. Ask around es lo utilizo cuando quiero preguntar sobre algo, ¿ok? Le quiero preguntar a mi vecino, he estado preguntando a mis compañeros de trabajo. Ask around. Come across. Come across es encontrarse algo o encontrarse con alguien. Lo voy a utilizar cuando quiero expresar que me he encontrado con alguien o he encontrado algo sin querer. Clean up. Clean up es muy, muy frecuentemente usado en el idioma inglés y lo usamos cuando necesitamos limpiar algo. Come from. Come from lo utilizo para decir de dónde vengo o de dónde viene alguien. Calm down. Calm down lo utilizo para decirle a alguien que se tranquilice, ¿ok? O también yo puedo hablar de mí mismo que tengo que tranquilizarme. Calm down. Chip in. Chip in es un phrasal verb que lo vamos a utilizar cuando alguien quiere contribuir, ¿ok? Cuando vamos a hacer una contribución. Cheer up. Cheer up es el phrasal verb que vamos a utilizar cuando queremos levantarle el ánimo a alguien, ¿ok? Levantar el ánimo sería cheer up. Check out. Check out es el phrasal verb que vamos a utilizar cuando queremos que alguien observe algo o mire algo. Drop off. Drop off es el phrasal verb que vamos a usar cuando queremos expresar que hemos dejado algo o hemos dejado a alguien en algún sitio. Fill in. Fill in es el phrasal verb que vamos a utilizar cuando queremos expresar que debemos rellenar algo. En este caso, puede ser una forma, algo escrito. Fill in. Fill in your information. Rellena tu información. Y el último phrasal verb que vamos a conocer es find out. Find out lo podemos utilizar para expresar que hemos averiguado algo. Ok, find out. Very good, esta es la lista de los phrasal verbs más frecuentemente usados en el idioma de English. Very good, we have come to the ending, hemos llegado al final. I want to say goodbye and thank you very much. Remember, si tienen algunas preguntas, write to me at jairdav252@gmail.com. Until next time, see you later, goodbye. Hola a todos, les dije que tenía una sorpresa, así que miren esta sorpresa que les tengo. Vamos a hacer un ceviche, pero va a ser un ceviche de mango. ¡Ah! Al principio yo no lo podía creer, ni tampoco quería probarlo, pero una vez que lo probé y lo hice, es muy rico. Facilísimo. Un poquito de culantro, el mango que está así, miren, yo lo he comprado ya así en tiras, y ahora los voy a cortar en cubos para ceviche. Sal, pimienta, 5 limones, ajo molido y rocoto para que pique bien bacán. Entonces, ahorita vamos a hacer esto. Les voy a enseñar poquito a poco cómo lo vamos haciendo. Ahí venimos. Miren, aquí estoy ahorita picando los mangos, así como les dije. Ya los he comprado así como los han visto en tiritas, así que los voy picando en pequeños cubitos. Así que
Ahí vamos ahorita, lo vamos a exprimir los limones y lo vamos a seguir enseñando cómo hacerlo. Es un plato súper, súper riquísimo, es bien refrescante. Yo la verdad que la primera vez que quería probarlo no estaba muy... Estaba un poco escéptico a lo que iba a hacer, pero cuando lo hice y lo probé, salió muy, muy rico. Así que los quiero compartir con ustedes. Bueno, mira, acá ya tenemos todo. Ya piqué mango, tengo culantro picado, así que vamos ahora a la preparación. Antes de ir ahí, quiero agradecer de antemano a mi gran amigo Amilca por ayudarme con las ediciones de estos videos que estoy haciendo. A todos ustedes por el apoyo, por haberse suscrito al canal. Y especialmente a una gran persona que este video el día de hoy llega a ustedes gracias a él. A Walter Bustamante de la Academia de Fútbol WBSA. Que quiere decir Walter Bustamante Soccer Academy. Así que si ustedes tienen a sus hijos en edad formativa, comuníquense con él, es una excelente persona, es una persona que está dedicada a fomentar el deporte y especialmente la formación de niños, que los forma no solamente como jugadores de fútbol, sino también como persona, y eso los ayuda a sus hijos que puedan utilizar esas habilidades en poder ingresar a una universidad, unas becas, viajar, hay muchas cosas, y se lo digo por experiencia propia, así que ya saben, WBSA, que significa Walter Bustamante Soccer Academy. El hombre está por todas partes, está en Instagram, está en Facebook, así que hace en YouTube, tiene su programa de televisión, el Busta y el fútbol, así que síganlo por favor, que es una muy muy buena recomendación, y este video, como les digo, viene el día de hoy gracias a él. Así que aquí ahora vamos con la preparación. Lo primero que le vamos a echar es el juguito de limón. Luego vamos a poner, yo le he mezclado la pimienta con la sal, está ya mezclada. Eso parece que es al gusto, así que de acuerdo a lo que ustedes vayan. Acá tengo una cucharadita de ajo y ahora vamos a mover todo esto. Vamos a empezar a moverlo, bien bacán. Todos estos condimentos, acuérdense, como les dije, son al gusto. Si a ustedes les gusta un poquito más jugoso, le pueden echar unos cuantos limones más, un par de limón, lo que ustedes quieran. Como les dije, este es un plato bien, bien, bien refrescante, bien bacán para el verano. Así que ahí vamos. Ahorita vamos a probarlo y regresamos para decirle cómo va quedando. Miren, acabamos de probar el sabor. Está muy, muy bueno. Así que miren, esto nomás. Una cucharita de rocoto molido para que pique bien chévere. Y acá mismo le vamos a agregar el culantro de un atado de culantro. Yo utilizaba la mitad, así que medio atadito de culantro. Se mueve esto y no vayan a pensar que me he olvidado del ingrediente que le falta. A ver cuántos ven y cuántos dicen que le falta. Le falta su cebolla, así que ahorita vamos a picar unas cebollitas y se las vamos a poner encima, sino que no la piqué, para que estén fresquitas y crujientes. Así que ahí vamos a ver cómo sale. Y ahora, ya acá tenemos la cebolla, se la vamos a poner, que era lo último que faltaba, y queda bien, 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 bien chévere. Así que aquí tienen una receta facilísima. Un plato súper, súper, súper fresco de hacer, fácil y rápido. Ceviche de mango. Muchísimas gracias por seguirnos. Muchísimas gracias por sus suscripciones. Les pido por favor, cuando puedan, compartan este video con sus familiares, sus amigos. Aquí se trata todo de fomentar la comida, especialmente la comida peruana. Y en esta semana de nuestro aniversario de los chalacos, quiero desearle un chimpún callao y un feliz aniversario a toda la gente nacida como yo en esta terrible, terrible, terrible pedacito de suelo en el Perú, que es lo más lindo que hay. Discúlpenme todo lo demás, pero es lo más lindo que hay. Así que muchísimas bendiciones para todos, gracias por seguirnos y que pasen un feliz 20 años. No sabe la diferencia. Muchas gracias, entonces los voy a traer a todos. Hudson TV 19 y ya termino el programa porque me quiero ir corriendo de aquí. Y el que quiere comprar miel tiene que venir aquí. Por supuesto. ¿Y a dónde más vamos? Gracias una vez más y nos vemos la próxima semana. Nunca digo si Dios quiere, porque Dios siempre quiere.